Adivinen quién está de vuelta. ¿A qué nos esperaban esto? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Candrés Peredo y en este canal, como ustedes saben, hablamos de todas las noticias y novedades que están sucediendo en las redes sociales. Si son suscriptores antiguos, mil disculpas por andar súper perdido. Yo creo que ya en vano pedirles disculpas. Y si son, suscriptores nuevos, tiendo a perderme. En este canal me encanta traerles a ustedes todo lo que vienen a ser noticias relacionadas con las redes sociales que me apasionen a mí y que, bueno, espero que también les guste a ustedes. El día de hoy quería hacer algo diferente. Generalmente para mi trabajo del día a día, yo estoy muy inmiscuido. ¿Inmiscuido? Ay, ¿qué léxico, Dios mío? Ven, suscríbanse para ser culto. En mi trabajo, en mi día a día, trato de estar constantemente actualizado con todo lo que está pasando en las redes sociales. El día de hoy quería hacer algo distinto y quería hacer esa actualización con ustedes. Hay una noticia que me llamó muchísimo la atención, que la leí el año pasado, pero está volviendo a salir en las redes sociales, y es acerca de una multimillonaria, bueno, ex multimillonaria, llamada Elizabeth Holmes, la que una vez fue la mujer más joven y más rica del mundo. Tenía 19 años cuando Elizabeth Holmes se convirtió en la fundadora y la CEO de Theranos. Theranos era una empresa que estaba relacionada al rubro de la salud. Era una especie de laboratorio que se encargaba de hacer pruebas de sangre. ¿Qué eran los revolucionarios de Theranos? Ubican que para sacarte sangre o para hacerte alguna prueba, ¿cómo es que me tienen que hacer a mí porque estoy súper rojo? Te tienen que, con una jeringa, sacar una muestra de sangre que, bueno, es así, pero según yo es así. La cosa es que el laboratorio Theranos prometía que con solo una gota de sangre, un pinchazo en el dedo, iban a poder hacer más de 200 tests para poder calcular no solo el problema que tenías, pero sino para calcular 20.000 cosas que son necesarias y que te tienen que sacar muestra de sangre tras muestra de sangre. Bueno, Elizabeth Holmes, el 2014, funda la compañía Theranos y promete hacer esto. ¿Qué es lo curioso del caso? En Estados Unidos, si tenés una buena idea, se las decís a personas que tienen el dinero, y si a ellos les interesan, por un porcentaje de la empresa, te dan el dinero. La cosa es que Elizabeth Holmes, cuando fundó Theranos, llamó la atención de tantas personas en Estados Unidos, multimillonarios famosos, que no solo Walmart invirtió 150 millones de dólares, sino empresas como Walgreens y distintos diputados y senadores de Estados Unidos comenzaron a dar de a 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. El punto es que esta mujer no solo se volvió la mujer más rica, sino que Theranos se volvió una empresa tan pero tan bien valuada que en su momento costaba más que Spotify y que Uber. Estamos hablando del 2014. Tanto Spotify como Uber eran empresas gigantescas, y eso que hoy en día lo siguen siendo. Bueno, Theranos fue creciendo y fue consiguiendo inversores. Bueno, se supone que yo iba a leer la nota con ustedes, pero les estoy contando lo que ya sé. A medida que fueron pasando los años, Theranos fue consiguiendo más inversores y fue creciendo. Pero había un problema, que era parte de la estrategia de Elizabeth Holmes, que decían: no podemos revelar el secreto de Theranos. Little is known about how Theranos tests work, which has raised concerns about putting diagnostic results in patients' hands. Todo era parte de una estrategia no solo de marketing, sino que también parte del secreto de la compañía que no querían revelar. Ok, una vez Elizabeth Holmes consigue más de 700 millones de dólares de inversiones, uno de los sobrinos de uno de estos inversores estaba trabajando en Theranos y se dieron cuenta de que existía un error en las pruebas. ¿Qué es lo que sucedía? Todas las pruebas botaban errores. Se suponía que Theranos tenía que ser una empresa que con una gota de sangre bote a la perfección el resultado que se está buscando. Con esta gota de sangre no podían analizar nada, y Theranos muchas veces le decía a sus clientes: va a disculpar, su caso es especial, vamos a tener que sacarle sangre normal. Y en lugar de ellos analizar la sangre como cualquier laboratorio que saca sangre, utilizaban las máquinas comunes o inclusive se la llevaban a la competencia y ellos entregaban el resultado como si fuera parte de ellos. Quizás a menor costo. No querían revelar que en realidad Theranos no tenía la tecnología que decía que tenía, lo que hacía que Elizabeth Holmes quede no solo muy mal, sino que la empresa pueda llegar a la quiebra. Esto era un secreto que lo tenía bien guardado la empresa. La cosa, volviendo al tema, no sé si soy el peor contando o no, pero bueno, el sobrino de uno de los inversionistas se lo comenta a Elizabeth Holmes y se lo comenta a otros miembros superiores, su jefe, y ellos se molestan con él y le dicen: ¿sabes qué? No vuelvas a mencionar esto, más bien el siguiente mail que nos escribas que sea una disculpa y última vez que se toca este tema. ¿Qué hace este chico? Agarra, escribe su carta de renuncia y le dice: bueno, en 2 semanas me voy. Va y le cuenta a su abuelo, que es inversionista mayoritario, y su abuelo no le cree. Le dice: ¿sabes qué? Acabo de invertir 100 millones de dólares en esa empresa. Estás mal de la cabeza. Ay, honestamente, si yo invierto 100 millones de dólares en la cabeza y viene mi nieto a decirme: abuelito, voy a echarse a dormir, acabo de meter 100 millones de dólares.
Este joven, ya que su abuelo, que era un inversionista mayoritario, decidió no escucharlo, y ya que los jefes de la empresa no quisieron escuchar que había un problema, se dirige a un periódico para contar la historia en secreto. A todo esto, Elizabeth Holmes se la pasaba dando charlas en TED Talk, salió en la portada de Forbes, si no me equivoco, salió en la portada de Fortune, que son revistas súper, súper grandes en Estados Unidos con respecto a multimillonarios. Daba charlas con Bill Clinton, con el CEO de Alibaba. Van a poder encontrar fotos de ella, inclusive hasta con Jared Leto, que estoy anonadado, pero bueno. La tipa se daba una vida que ella merecía, ¿no? Imagínense, la mujer más rica del mundo, empezando una empresa de ese calibre a los 19 años. Ella salió de Stanford, no se graduó, pero como Mark Zuckerberg se fue de Harvard, ella se fue de Stanford, entonces tenía toda la vida por delante y esta empresa prometía revolucionar el mundo. No estamos hablando de una empresa, imagínense que con una gota de sangre pueda sacar todos los análisis que necesita. Si esta empresa funcionaba, la medicina como la conocemos iba a cambiar. Elizabeth Holmes se convirtió en la mujer self-made billionaire más joven. Ubican que Kylie Jenner ahorita es como que una self-made billionaire. Estas son personas que ellas mismas hacen su dinero. Bueno, esta mujer a los 19 años, pónganle que ya 20, 21 para este caso, tenía una fortuna evaluada en 4.5 mil millones de dólares. O sea, Elizabeth Holmes. Agosto 2015, comienzan las investigaciones para Theranos. Los reguladores se dan cuenta de que hay muchas discrepancias en los resultados, que están habiendo problemas y que a pesar de prometer todo esto que hacían, no están cumpliendo lo que prometen. Para octubre, Wall Street Journal saca un reportaje acerca de la farsa de Theranos. Este reportaje viene de la mano con el sobrino que fue a hablar con un periódico que se acuerdan que les comenté. Bueno, con esto se destapa todo el escándalo de Theranos. The SEC had enough to bring charges against her. And soon, so did the Department of Justice. Se dieron cuenta que las máquinas para testear la sangre de Theranos eran máquinas que no daban resultados seguros y que simplemente Theranos estaba dando resultados como cualquier otro laboratorio. La diferencia es que ninguno de estos laboratorios se jactaba de tener toda la tecnología que Theranos prometía tener. Entonces, para el 2016 comienzan las investigaciones no solo a Theranos, sino también a Elizabeth Holmes, que es la CEO de la empresa. En julio del 2016, Theranos está ya siendo investigada a manera más seria y Elizabeth Holmes, la CEO, comienza a ser prohibida de entrar no solo a las oficinas de Theranos porque ya se dieron cuenta de que había algo que estaba mal, sino que también le prohibieron por el momento no realizar ninguna operación comercial económica relacionada a todo lo que viene hacer el tema de salud. Para el 2017 se dan cuenta que Elizabeth Holmes sí es culpada por fraude, sí tiene algo que ver en todo el que viene a ser el engaño de Theranos, entonces le prohíben ser empresaria de cualquier empresa privada por 10 años. ¿Y por qué explota todo? En marzo del 2018, la mujer tiene una multa de $500,000 y se le exige que devuelva 18.9 millones de acciones que tenía en Theranos. Ella era una de las mujeres más ricas porque imagínense, tenía 18.9 millones de acciones de la compañía. 18 millones de acciones. Puedo tener 18 millones de acciones, no sé, de Mabel, de Bata, de Manaco, lo que sea que en Bolivia y bitch, I'm gonna be rich. Volviendo al tema. Devolviendo todas las acciones, la mujer más rica del mundo termina haciendo absolutamente nada y con una multa de $500,000. Siguen los alegatos, siguen los problemas. Los accionistas se dan cuenta de que la empresa estaba cerrando, ni siquiera estaba en quiebra. Elizabeth Holmes les envía una carta a todos porque era la CEO, estaba en transición de me estoy de la cárcel, pero mientras me quedan días libres, tomen su carta de by the way, estamos cerrando toda la empresa porque es una estafa y porque nuestros resultados están teniendo problemas. A todo esto, había muchos empleados hablando mal para la compañía. Muchísimos, muchísimos empleados que le daban palo a Elizabeth Holmes, que le daban palo a la compañía, que hablaban por debajo, que eso tampoco ayuda mucho a una empresa si tus empleados están hablando en las redes sociales mal de vos. Créeme que te va a ir mal. Y lo peor de todo es que es bien difícil. ¿Se dan cuenta que le mando el bien? Es que soy Canva, soy de Santa Cruz de la Sierra. Eso no se sale. Bueno, si tus empleados hablan mal de tu empresa a tus espaldas en las redes sociales, tenés que tener mucho cuidado. Es difícil darse cuenta si ellos lo están haciendo o no, pero no imposible. Hay maneras y maneras, que eso ya en otro video lo vamos a tocar. ¿Por qué explota todo? Recientemente, hace 2 semanas, salieron los testimonios de Elizabeth Holmes frente al FBI y frente a las cortes de Estados Unidos. ¿Were you and Sunny Balwani ever engaged in a romantic relationship? Yes. When? Y la que en su tiempo fue una mujer súper segura, una mujer que siempre sabía lo que quería decir, ella tenía una voz súper gruesa que hablaba con toda la seriedad del mundo diciendo sí, tenemos esta tecnología, vamos a cambiar el mundo, vamos a revolucionar, si ustedes quieren dañarme, si quieren tumbarme, yo voy a caer pero me voy a levantar.
toda esta actitud de emprendedora del siglo 28, ni siquiera 20. Elizabeth Holmes, once Silicon Valley's fastest rising star. Cambia tanto porque ahora que salen los videos de ella hablando en el juzgado, todo responde con inseguridad. Todas sus respuestas están con no sé, no tengo conocimiento, no sabía, creo que me equivoqué, creo que no debí decir esto. I don't know specifically. I'm not sure. I don't know exactly. I just don't know. Y la gente ya comienza a decir, esta mujer tiene tendencia sociópata, sabe mentir perfectamente, sabe cómo engañar no solo a inversores sino al mundo entero. Luego de caerse todo este show, ella sigue con la actitud de quiero formar otra compañía después de Terano. Quiero seguir metiéndole al, no sé, a los negocios. Sociópata, está loca. Imagínense engañar a todo el mundo, a inversionistas multimillonarios. De tener el título de la mujer joven más rica del mundo a tener una deuda de $500,000 solo de multas, sin mencionar todas las sanciones que se le van a venir después. Este es todo el video por hoy. Yo sé que es un poco raro, pero esta es la noticia que está sucediendo en las redes sociales, que en lo personal me encanta. Si les gusta este tipo de videos, por favor, denle manito arriba, que así yo me voy a dar cuenta y voy a comenzar a hacer estos videos. Muchas de las noticias que yo les traigo en este canal son noticias que a mí me apasionan, que a mí me encantan, que están sucediendo en las redes sociales y que me gustaría debatirlas con ustedes a esta manera. O sea, en plan, leerla, comentarla, ver con ustedes y saber su opinión de ustedes abajo en los comentarios. Conmigo va a ser hasta el siguiente video. Siempre digo que va a ser muy pronto, pero a veces no es. Aunque ando animado, debo decirles que parte de lo que no hacía video era porque no tenía un lugar donde hacerlo. Ubican mi... bueno, dejemos todo para otro video. Se las debo, les debo tanto. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Se las dejo aquí. Mi Instagram principalmente. Ahí estoy subiendo Insta Story todo el tiempo. Conmigo hasta el siguiente video. Nos vemos. Chau.